Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Miren, esta carretera donde yo vengo transitando ahorita es un tramo pequeño que viene desde la caseta de Cobro que va hacia lo que son el Golfo de Santa Clara o Puerto Peñasco. Es de allí, de esa caseta, que ahorita aquí les paso las imágenes. Llegué a la revisión que está haciendo la policía estatal. Llegué y pues básicamente tomé por aquí, pero miren a la velocidad que corren. Yo vengo a 60, 70, este irá a unos 90 millas fácil. Por eso cuando hay accidentes y que chocan de frente, pues hay unas desgracias tremendas, ¿no? Esta carretera va de lo que es la caseta, que está unos, ¿qué les gusta? 10 kilómetros de San Luis Río Colorado, para agarrar la carretera de cuota. Y esta viene desde esa caseta hasta lo que es el ejido Lagunitas. Entonces, estos son los atajos que agarra la gente. Vamos a suponer que tú vengas y quieras sacarle la vuelta a San Luis para no entrar a San Luis y vas hacia el Golfo. Te vienes por la garita número 2, ahí donde están lo que son los trailers, y te agarras como viniendo al Golfo. Antes de llegar a la caseta, unos un kilómetro, unos 1000 metros, está una glorieta. Le das vuelta a esa glorieta, ya sea que si se la das completa, pues es un retorno. O si es media vuelta, llegas a lo que es la caseta. Y si no le das la vuelta, nomás le sacas por un lado, agarras esta carretera. Pues este camino vecinal, que no está mal, este pedazo está en muy buenas condiciones. Más para adelante, cuando llegamos a la altura del ejido Islitas, que tampoco entra al ejido, sino pasa por un lado del ejido, está un poco fellita. Y esta es otra de las carreteras que tiene el desierto del Valle de San Luis. Yo sé que mucha gente que vive fuera de San Luis recuerda este tramo carretero. Que les digo, todo este tramo está muy bien, está muy, muy bueno, por eso la gente corre a 90 millas, 80 millas. Algo irresponsable, porque aunque esté buena la carretera, no deja de ser peligroso el que te encuentres algo en el camino. Y en la noche, eso sí, aquí está muy peligroso porque está espectacularmente feo, oscuro. Pero, ¿qué les puedo decir? Estamos ahorita a una distancia de unos 6-7 kilómetros de San Luis Río Colorado, más o menos, en la área desértica. Y pasamos como algunos, también unos 1000 metros, 2000 metros, a las afueras del ejido Islitas. Nomás que quise yo pasarles a ustedes este pequeño video de este otro de los caminos vecinales. Pensaba regresarme por la carretera que les comentaba hace ratito, que es la que viene de la garita número 2, pero vengo haciendo lo que son los videos que han puesto en retenes por esta contingencia, ¿no? Este problema. De hecho, miren, ya hasta la islita está borrado aquí. Dice que 1400 habitantes, pero me imagino que el ejido de Islitas tendrá unos 3000 o más de 3000 habitantes. Que de hecho, aquí pasamos por la orilla. Miren, aquí está lo que es el poblado. Nomás que me imagino que esa número que tiene ahí, que el Cadastro de Pago, tiene muchísimo tiempo. Aquí están los campos deportivos de lo que es el ejido Islitas. Y lo que hay ya de aquí para acá ya no es tanto desierto, ya son lo que es el campo agrícola, muy famoso. Se puede decir que hasta comparado con el Valle Agrícola de Mexicali, Mexicali tiene una fortaleza en la agricultura tremenda. Y aquí en esta bajadita, ya bajando la mesa arenosa, como le comentan aquí, vemos alfalfa hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo vemos que acaban de piscar algodón y de darle una, nosotros decimos, berbechada, y también una discada ahí, ¿no? Preparando lo que es la tierra, que es hacia el lado derecho. Y les comentaba eso. Miren, aquí viene un pobre can asoleadísimo. Miren cómo trae la lengua el pobre. Asoleadísimo, asoleadísimo. Pobrecito, se sube la carretera y luego se baja. Me imagino que ha de sentirlo, lo caliente del pavimento, y luego se baja la tierra. Y les comentaba, ¿no?, que tiene este Valle de San Luis un campo muy próspero. Ahorita duró un tiempo, por ahí de 1980, 90,
que lo que era las hortalizas, como en este caso el cebollín, el rábano, el brócoli, ¿qué era el otro? El espárrago, el apio, todo eso, pues era una fortaleza impresionante. Y ahorita bajó un poco ese producto, y ahorita pues ya se están metiendo un poquito más otra vez al trigo, al algodón, que es parte de las fortalezas de muchísimos años de nuestro valle de San Luis Río Colorado. Ya venimos aquí para agarrar lo que es la carretera que va del 57 a San Luis Río Colorado. Esta es la que, de hecho, esta calle así de angosta, esta carretera, nada que ver con los tramos antes de llegar al ejido Islita. ¿Sí se fijaron? Antes de llegar al ejido Islita estaba la calle, la carreterita, dos veces más ancha que esta. Y aquí miren lo cerrado, las curvas. Aquí está ese joven, miren, del lado izquierdo tomando la sombra de venir caminando. Se ve joven, no se mira que sea vicioso ni nada. Y aquí vemos el algodón, que era lo que les comentaba, ya está a la mitad de su desarrollo. Me gusta cuando se ve así el algodón frondoso, bonito. Ahí enfrente están lo que son los carrizos, miren, que en aquellos años Mexicali, Baja California, había muchísima cachanilla así a la orilla de los canales. Y aquí es el carrizo. En esta área está lo que es la escuela del ejido Lagunitas, y también está el campo de béisbol. Y enfrente ya tenemos el entronque, que se le llama la T. Si le doy a la izquierda, me voy al 57, camino al Golfo. Miren cómo el pica este le saca la vuelta a los hoyos. Pero en realidad no está muy fea, ¿eh? No está muy fea la carretera. Les puedo decir que está regular. Pues este campo de béisbol está olvidado, tiene muchos años olvidado. Nadie se ha preocupado por él. Y también, pues, que yo creo que quedó muy lejos del ejido. Eso también creo que tiene mucho que ver. Los paraderos también están olvidados porque, no sé, hace algunos años había rutas para el Golfo y para el 57 de San Luis Río Colorado. Entonces esos paraderos sirvieron de muchísima ayuda para la gente que iba a agarrar los camiones. Aquí en el lado izquierdo era un ¿cómo se le llama? Un jean despipitador de algodón, también ya desapareció. Vemos que hay algunas por ahí, algunas paquillas, miren ahí, pero ya no tiene la funcionabilidad que tenía antes. Y ese es el tramo vecinal, ¿no? Agrícola, que viene del valle de San Luis, desde San Luis al 50. En esos árboles que están ahí, se comenta que en aquellos años ahorcaron a una niña, una jovencita, la violaron y la ahorcaron. Entonces dicen que en la noche había más árboles ahí, muchos más. En aquellos años, cuando les tocó esa desgracia, esa criatura, pues que en la noche cuando llega la gente y quiere descansar ahí, siempre se les aparece esa niña. Aquí está la indicación de que es la colonia Azteca, hacia la mano izquierda. De hecho, ahí nos tocó trabajar amarrando cebolla en los años 80. Y todas estas parcelas las conozco bien porque me tocó amarrar cebolla con el señor Bustamante y su asociado Parra en aquellos años. Y yo creo que todo el mundo lo conoció porque fue presidente municipal y uno de los empresarios, pues se puede decir que mucho más prósperos, priistas de corazón de toda su vida, el señor Alfonso Bustamante, y también pues su asociado, que era Bustamante y Parra, ¿no? Que tenían algo espectacular. Miren, acá al lado derecho está lo que son unas casas, que fue donde se iniciaron lo que es este bordo a la orilla del canal. Tiene muchísimos años, desde antes que se iniciara San Luis Río Colorado. Todo esto fue lo que primero se fundó, desde lo que es Lagunitas y Independencia y todo esto. Y esto es lo que queda del empaque de Bustamante, lo que queda, porque ya ahora lo mandaron para allá, para el lado de San Luis, donde antes era el Poder 1. Y así, miren, es la vida del Valle de San Luis, donde les comento que ya no hay tanta hortaliza. Lo que se ve mucho es algodón, trigo. Ahí hay cachanillas, miren, nomás que no alcancé a mostrárselas. Así como está ese canal lleno de cachanillas, así estaban los canales en el Valle de Mexicali en los años 1980. Aquí está la harinera Bonfil, muy famosa. Muy famosa la harinera Bonfil. La mayoría de los trigos, de los trigueros, lo echaban aquí. Miren, aquellas pacas que están allá son pacas de la gavilla,
de lo que viene siendo el tallo del trigo. Y normalmente lo queman, pero ¿saben qué me da gusto? Que ellos no quemaron, sino básicamente lo convirtieron en vacas, y luego después hay que berbechear la tierra para evitar la contaminación. Aquí está otra despipitadora de algodón, miren, esa que está ahí, que también ya está abandonada, que es de la colonia Moctezuma, que también es lo que yo les platicaba, pues. Aquí San Luis Río Colorado tenía muchísimo, muchísima vida agrícola. Bueno, y acabamos de pasar el inicio del ejido La Grullita, que más que nada es un rancho. Lo acabamos de pasar ahorita hace unos momentos. Esta carretera la crucé muchísimas veces en mi vida, este pedazo muchas veces, porque mis abuelos, los papás de mi mamá, vivían aquí en La Grullita. Y estos campos pues siempre se miraban así verdes, frondosos, bonitos. Palmas datileras ha habido muchas aquí, muchas. Una por el clima. La otra es que comenta la historia que por allá en los años 1920, 1930, andaba un señor que recorría pueblo por pueblo y traía mucha fruta, y dentro de ellos traía dátiles. Entonces había gente que le decía, pruébalos, para que pues se les antoje comprarlos. Y al momento de probarlos, pues tiraban la semilla. Y se dice que por eso hay muchas palmas en estos caminos. Y casi siempre es en los caminos, ¿eh? No en cualquier parte hay palmas de datileras en el valle de San Luis Río Colorado. Vean el tráfico, cómo se pone. Y eso es que ahorita estamos en pandemia, que básicamente no debería haber tanto movimiento. Y aún así hay pues un tráfico siempre numeroso. Aquí está este rancho que también tiene muchísimos años, las palmas. Aquí está una casa también en aquellos tiempos. Y muchas casas que dejaron de estar aquí en este tramo, ¿eh? En este tramo de La Grullita a San Luis. Había varios tramos. Miren este carro negro. Se la va rifando y la armó de puro panzazo. Miren, ¿qué culpa tiene este carrito, este picapcito rojo, de que el otro muchacho lleve prisa? Casi lo choca. El del picar rojo tuvo que hacerse, iba mordiendo la línea lateral, la blanca, por tal de evitar el impacto de ese Hondita blanco, que arrebasó el equivalente a 4 o 5 carros, porque es la distancia más o menos que llevan el carro que tengo yo aquí enfrente y el picar que va más adelante, el blanco. Qué triste, qué duro. Miren, esto que es color oro es maíz. Ya está seco para los dos costados. Es el famoso maíz que ya, yo imagino que ya han de haber piscado el elote. Aquí apenas se está secando. Y esto, miren, que es una de las riquezas nuevas, es el oro de este valle, que es el dátil. Aquí en el empaque del camello, que también es de Bustamante. Pues miren, está hermoso lo que son estos, este valle. Y acá está lo que es el empaque del camello. Y ahorita están trabajando muchísima gente, porque recuerden que ahorita es cuando empiezan a trabajar con el polen y a darle su desahijada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que pues ellos son los que saben más. A mí me tocó trabajar mucho tiempo en el campo, en el algodón, en la cebolla, en el rábano, en la zanahoria, en el brócoli, pero nunca me ha tocado trabajar en el dátil, nunca. Porque es un producto que tiene muy poco tiempo que se empieza a cosechar. De hecho, ya se hizo la primera. Mire que recibí en este pica negro. Qué bárbaro, de la verdad. Qué irresponsabilidad. Bueno, y resulta que cuando empezó este detalle del dátil, tendrá algunos años, pero ya está la primera ruta que hizo el sultán, la primera ruta tour del dátil, cena. Ruta tour del dátil, la verdad que muy bueno, muy rico. Y algo que, si ustedes algún día tienen tiempo y les toca, es una vez al año. Yo digo que no la deberían de desaprovechar, pero creo que ya se van a juntar otros empresarios para hacer ese tour, que está muy bien. Vamos hacia lo que es la subida, hacia el lado derecho tenemos lo que es la colonia ganadera de San Luis Río Colorado, que también son una de las colonias antiguas. Y aquí está el bienvenido. Si ustedes vienen del 57 o del Golfo de Santa Clara, se van a encontrar con este letrero, ¿verdad? Y aquí una serie de casas y de empresas que en aquel tiempo de los 80s estuvieron funcionando y pues quedaron totalmente abandonadas, y otras que sí siguen trabajando todavía.
y otras que son por allá de antaño. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño recorrido por el valle de, por parte del Valle de San Luis. Espero sus comentarios, muchas gracias, y gracias por darle play a este video. La verdad que para mí es un placer aprovechar mi actividad periodística y más aparte poderles platicar a ustedes un poquito de lo que me apasiona, nuestro San Luis Río Colorado. Hasta la próxima.